Hola Team Fuego, ¿cómo están? Yo soy Princesa Guaraní. El día de hoy voy a estar hablando de un videojuego. Advertencia, las opiniones vertidas en este video no tienen afán de atacar ni ofender a ningún fandom. Estas opiniones se basan en mi gusto personal y no me considero dueña de la verdad ni poseedora de toda la razón. Esta crítica está basada en mi criterio personal. Este video podría contener spoilers, se recomienda discreción. Suki's Odyssey es un juego que encontré vagueando en las redes sociales y está disponible para Android y iOS. Con una estética bastante armoniosa y relajante, Suki's Odyssey, o La Odisea de Suki, como sería traducido al español, promete una historia relajante y divertida con las aventuras de un conejo llamado Suki. El juego parecía bastante prometedor empezando por el nombre La Odisea de Suki, que te hace pensar que ocurrirán situaciones llenas de drama o cosas así, you know. I live for the drama, I'm here for the drama. Pero... mi gente, como podrán saber algunos, yo disfruté bastante de los juegos como Harvest Moon, Stardew Valley, entre otros simuladores. Pero Suki's Odyssey me deja un gran vacío. El juego al principio nos muestra un viaje en tren a un pueblito. En el mismo nos hacen una pregunta y nos da opciones para responder. Nos metemos en la piel del personaje, o mejor dicho... nos ponemos sus orejas. Las orejas de conejo tan emblemáticas. ¡Shingao! Llegamos al lugar y nos muestran una cinemática en la que una jirafa dormilona está frente a una bonita casa del árbol, que me recuerda bastante a Terraria. Yo estaba súper emocionada y digo, me encanta esa casa, yo quiero vivir ahí, quiero estar ahí para siempre. Por favor, sáquenme de Latinoamérica. Luego vemos como un mapache, o no sé qué sea, empieza a observar nuestros precarios mueblecitos de jugadores nuevos. Y empieza un minijuego, por así decirlo. Y tocamos los muebles y todo así. Yo, bueno, nos está enseñando cómo mover los muebles. Qué bien, qué genial. Y no, gente, no, adivinen qué. Tocamos los muebles para luego meterlos a la bolsa de nada más y nada menos que el ladronzuelo. Y estamos robando la casa del protagonista, que somos nosotros. En fin, pateamos contra nuestra propia olla, gente. La jirafa dormida, súper hiper dormida en otro plano astral, ni cuenta se da de los ruidos tremendos del robo. Probablemente su cuello sea tan largo que ni siquiera escucha lo que pasa abajo. Mal chiste. Y yo así de... esto es de no creer, mi gente. Esto es de no creer. O sea, en realidad el mapache o lo que sea estaba hurtando esta casa, ¿verdad? Si vamos a dar un término más propio. Pero la jirafa sí, nada, gente. La jirafa le pones una víbora enfrente y ni cuenta se va a dar. Y luego llega el señor Suki Puki, el conejito ternuche, el adorable conejo. Mientras que mi mente dice, wow, se va a armar la podrida. Y va a haber un super drama y seguramente por eso el juego se llama La Odisea de Suki. Seguro va a tratar de buscar pistas para encontrar al ladrón. O probablemente la jirafa sienta remordimiento por no haber cuidado propiamente la casa de su amigo. Amigo entre comillas, por supuesto. Porque la jirafa estaba soñando, estaba dreaming, estaba ahí lucid dreaming o lo que sea, ¿verdad? Y nada, no, yo pensé, bueno, la jirafa nos va a regalar, qué sé yo, 5 muebles. Porque uno se va a la casa de la jirafa después y ve que es una mansión llena de muebles que nunca usa porque literalmente está sentada todo el tiempo leyendo. No, gente. Y yo así, wow. Es de no creer, gente. Es de no creer. Y yo, no sé, no sabía qué hacer. Le acababan de robar toda Suki o le acababan de hurtar toda Suki. Y no sé, iba a dormir en el piso el pobre. ¿Qué iba a hacer de su vida? El pobre acababa de llegar a la ciudad, bueno, al pueblo, mejor dicho. Y se encuentra con que todo está robado, todo está hurtado, todo desapareció y su casa está ultra, mega, hiper vacía. Y luego se va a revisar su granja con la jirafa, por supuesto, y se da cuenta de que al mapache no le gustaba comer zanahorias
y por eso nada más se salvó de que le hurten toda la comida que tenía para él mismo. Y bueno, gente, empieza el típico tutorial de todo videojuego, que no está nada mal. Yo considero que está súper bien, considerando que hay jugadores que no están acostumbrados a estos tipos de interfaces o distintos tipos de interfaces. Y luego nos damos cuenta de que las opciones del juego se encuentran dentro de un celular, que me pareció bastante genial y moderno incluir este tipo de aspectos en la actualidad en un juego de simulación de vida. Porque nada más genial que es como que rompe de una manera la cuarta pared, como que la historia se está desarrollando en nuestro mismo plano temporal, digamos. Luego vemos que hay una excelente propuesta, que cada vez que hablamos con algún personaje no jugable, podemos enojarlo si le hablamos demasiado. Y yo así de ¡Shengao! Este va a ser el mejor juego de simulación, gente. Pero luego nos damos cuenta de que no podemos mover a Suki a ningún lado. Y yo me quedo muy sedienta de jugabilidad, honestamente. Yo quería que Suki pueda hacer lo que sea, que pueda conquistar al mundo, que pueda buscar al ladrón, que, no sé, que tenga más, no sé, más fantasía, como diría, soy una pringada, ¿verdad? Y me parece algo interesante que los personajes tengan autonomía, pero siento que se perdió muchas posibilidades al no poder mover a Suki ni tener el control de sus actividades, ya que pierde sentido hablar con un personaje y que nosotros estemos a un metro de distancia del mismo, literalmente. El mapa tiene una cualidad interesante, que es que cada vez que un personaje nos da la ubicación de algún lugar, se desbloqueará. Pero el juego tiene solamente pocos lugares que visitar. Yo no sé si esto se va a actualizar, si es que más adelante se va a poder viajar, o probablemente no jugué demasiado como para poder viajar, o no sé. Otro aspecto que considero que empobreció la experiencia jugando fue que en la tienda de Yuri hay objetos muy geniales para decorar nuestro hogar. Hay objetos de diferentes temáticas, objetos que son bonitos, que pueden combinar entre ellos. Y muchos de ellos se compran con el pase premium, el Homecoming, que me parece bien porque los desarrolladores deben ganar dinero, es justo que lo hagan. Aparte, el pase Homecoming incluye grandes beneficios como una mochila infinita, una expansión de la casa. Sin embargo, la expansión de la granja hubiera sido mayor en mi opinión. El problema con la tienda de Yuri también es que los muebles se actualizan cada cierto tiempo y no es que se repongan inmediatamente. Y si queremos decorar nuestro hogar por completo, tenemos que pasar mucho tiempo jugando o esperando que la tienda de Yuri se actualice o no sé. Acá va otro problema, el tiempo en el juego transcurre igual que en la vida real. Y considerando las pocas opciones en actividades, puede llegar a causar gran ansiedad en el jugador. Bueno, eso me pasó a mí. Me pasó a mí porque ustedes saben que yo cero paciencia, yo cero ultra hiper mega paciencia. Sin embargo, no hablo por todas las personas que lo jueguen. Probablemente muchas personas sienten menos ansiedad o probablemente, no sé, se sienten bien con que el tiempo transcurra al igual que en la vida real. Bueno, además, un punto a favor de esto es que el día es día, hay noche, hay climas, hay estaciones. Me gustaría saber qué piensan ustedes de eso. Como dije anteriormente, el mapa tiene pocas ubicaciones. Y como el personaje es autónomo, no importan cuántas cosas le compremos. Cada vez que entramos al juego, hace alguna cosa dependiendo de la ubicación donde lo dejemos. No podemos mandarlo a dormir, no podemos hacer que cocine, no podemos hacer que interactúe con algún personaje para entablar una amistad, porque los personajes no jugables siempre hacen lo mismo, que es entendible. También trato de ser lo más justa en este juego, porque si tienen experiencia en estos tipos de juegos, o alguna vez intentaron hacer un juego de simulación o RPG o cualquier juego, sabrán que cada personaje tiene un script y que podemos encontrarlos a determinadas horas en algún lugar. Sin embargo, no encuentro esa chispa de eventos por amistad, como en juegos como Harvest Moon, ya que Suki no hace nada, solo tiene animaciones aleatorias y no podemos controlar sus acciones, lo cual se vuelve muy monótono a mi parecer. Lo único que podemos controlar en Suki es cuando jugamos a la pesca, que es bastante interactiva, pero lo demás
no tenemos mucho conocimiento de su historia, de por qué el título Tsuki's Odyssey es una ironía ante la jugabilidad de este juego. Lo que me encantó fue las opciones de decorar el hogar de Tsuki, también la granja. También puedes decorar los hogares de tus amigos alcanzando cierto nivel de amistad. Incluso nos podemos vengar de la jirafa al saquear su hogar. También me gustó el tema de Don, que puedes comprar tapices y también crear objetos en su tienda. Pero honestamente no soy desarrolladora de videojuegos. Traté de experimentar hace un tiempo con algunos programas que para los desarrolladores son infames, como el RPG Maker, que la verdad es muy bueno para personas que quieran vivir la experiencia de crear su propio juego. No sé el presupuesto con el que el juego se haya creado, no sé las condiciones en las que se haya creado, ni el equipo, ni nada. Así que el resultado de este juego es muy bonito, es una propuesta diferente, pero a mí como jugadora no me atrapó. No me atrapó realmente. No encontré lo que buscaba en el título del juego. Siento que este tiene muchísimo potencial, muchísimas cosas que explorar. El sentido del humor del juego me recordó bastante a entregas como Earthbound o Mother, que incluye aspectos cotidianos para nosotros como chistes más maduros, personajes que se enojan contigo, bromas más actuales y modernas, y uso de celulares con una red social parodia de Instagram que me pareció bastante genial. Quiero decir, el username de Elfie es s.elfie, o sea, selfie, gente. El, no sé, la cúspide del humor, a mí me fascinó eso. Totalmente icónico. También me gustó lo de las recompensas por tomar fotos o pescar. Pero es muy difícil completar esas recompensas porque, como dije, la tienda de Yori no se actualiza fácilmente. Así que no sé cuántos años voy a tardar en encontrar el objeto que me pide la recompensa. O sea, lo que me pide, no sé cómo se llama, chingado, el reto. La música del juego es muy bonita y te hace sentir bastante bien. Los gráficos son amigables y creo que podría ser un juego que todos pueden jugar. Solo que yo personalmente no entendí su propósito. Aún así me siento muy feliz de ver que gente lo disfruta y se emociona por sus casitas decoradas y ordenadas. Yo amé esa función, aunque está más difícil que el Dark Souls conseguir muebles parecidos para mantener una estética. También el juego posee diferentes estaciones y eventos relacionados a esas estaciones, pero como vengo mencionando, no hay forma de disfrutar esos eventos por la autonomía de Tsuki. Yo me imaginaba que pudiera, no sé, Tsuki irse al festival a tomar un té o qué sé yo, ¿verdad? Me hubiera gustado una historia más compleja. Tal vez hubiera sido interesante ver cómo Tsuki intenta encontrar al ladrón, como ya dije mil veces. O tal vez que nos cuenten más de cómo llegó al pueblo. O que tenga más opciones de amistades. Tal vez que participe en algún concurso. O poder enseñarle algún talento, como el dibujo. O que pueda aprender algún instrumento. En fin, cosas que siento que los juegos de años anteriores tenían más posibilidades de opciones, como New York Nights, que era un juego Java, y también otras variantes que eran muy adelantadas a sus épocas. Tal vez si el personaje tuviera más actividades lo habría disfrutado más. O por lo menos como en los Sims, elegir darle autonomía o no. O explicar el lore del lugar o del personaje. Con respecto a la autonomía, ¿verdad? Que sea posible, tal vez que cuando te conectes puedas decidir lo que va a hacer Tsuki. O que cuando te desconectes tenga autonomía y lo encuentres haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Creo que al final este juego se trata solamente de decoración con un plus de tener amigos. Con el sistema ese de hablarles cada cierto tiempo. Y también poseer una pequeña granja de zanahorias y otros frutos. Tsuki's Odyssey. Siento de todo corazón que podría ofrecer muchísimo más a los jugadores. Pero respeto su jugabilidad relajante y acogedora. Probablemente esa haya sido la idea al crearlo. Ofrecer un juego de simulación diferente al resto. Y probablemente esa sea la razón de su éxito. Ya que todos los jugadores puedan disfrutarlo sin presiones y checando a la hora que puedan para ver qué hace el querido conejo Tsuki. Espero que mi opinión sea tomada de la mejor manera, ya que no tengo intención de ofender a nadie, ni a los jugadores ni a los creadores del juego. Me gustaría saber qué opinan ustedes, qué hace que Tsuki's Odyssey sea un juego que les guste. ¿O qué hace que no les guste? Al final, todos tenemos nuestras propias conclusiones del contenido que consumimos
y para todas las personas siempre habrá algo que jugar o que disfrutar. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, por favor, déjenme un me gusta y un comentario. Suscríbanse, por favor, al canal si quieren más videos. Si les gustó mi opinión, pueden decirme más juegos que probar y opinar. Por favor, síganme en todas las redes sociales. Estoy en Instagram como Princesa Guaraní, en YouTube Princesa Guaraní, Twitch Princesa Guaraní, Facebook Gaming Princesa Guaraní, X Guaraní de MVP, TikTok Princesa Guaraní. Yayusha PB. Bye bye. Chingao. El jefe me mató. Únete al Team Fuego, por favor, te enseñaré cosas sobre el juego. No lo dejes para luego, te lo ruego, por favor, suscríbete. Yo no lo niego, sé que doy cringe al cantar, pero te puedo ayudar. A par de puntos de combate subirá. Suscríbete, no sé más qué decir.